en este format és el segon any que organitzem la Setmana de la Ciència i l'organitzem junt a la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València i bueno, nosaltres som el CEIC Alfons el Vell. La veritat és que és un gust i és una altra dimensió quan montes actes d'aquest tipus de la mà de les dues grans universitats valencianes, que la cosa adquireix una altra dimensió i una altra potència. I un exemple d'això són que són les conferències d'alt nivell que anem a tindre al llarg de tota la setmana a les 7:30, ho dic perquè en algun lloc ha aparegut que les conferències eren a les 7:30. Són a les 7:30 i també respecte a alguns dels primers programes que van circulant per ahir ha hagut un xicotet canvi. La conferència dels dinosaures és el divendres i la que estava posat el divendres, que era de fractals, caos, es farà el dimecres. També a última hora la conferència que tenia que fer, la conferència dels dinosaures, no pot i ens ha buscat una persona que ens ha dit que farà sobre el mateix tema, el mateix títol i tot, però una altra persona serà la que ho farà. Bé, això en quant a les conferències, que és la part oberta i que ve el públic en general, però això és una xicoteta part del que és la setmana de la ciència. Per a que mostrem una idea, aquest matí ja hem començat a fer activitats, n'hi ha al voltant de 37 activitats, 37 tallers, n'hi ha tallers, teatre, una exposició que podeu visitar en la sala del costat, n'hi ha un vaixell oceanogràfic en el port, i per ahir van passant instituts i col·legis de tota la comarca, n'hi ha 13 centres educatius que van passant, i estimem que seran 1.200-1.300 els joves que van a passar per les diferents activitats de la setmana de la ciència. Per tant, estem molt orgullosos, molt contents, sobretot perquè és en la línia en la que volem treballar, que és la de portar la ciència als joves, a veure si podem despertar alguna vocació científica, si és ja massa, però per lo menos, bueno, tractar de buscar una societat més culta, més científica, que crec que és la manera de tenir una societat millor. I res, ara ja no hem tingut inaugurades aquesta Setmana de la Ciència i ja vol dir ser més portadors. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots per vindre. Per referència al conferenciant, vaig a dirigir-me en castellà perquè ell pugui entendre. Hace un año, por estas fechas, estábamos hablando de un tema de física, estábamos hablando de mecánica cuántica. La mecánica cuántica nos hizo una exposición magnífica, creo que nos faltó tiempo. Un investigador que no estábamos de sí, está muy cerca de mí, y que el que mejor conoce al profesor Barbero, y creo que él es el que nos va a dar un poco la reseña de quién es Fernando Barbero, y simplemente, pues eso, que guste todo lo que hemos programado, porque está hecho con mucha ilusión. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuando tanto Chimo como Luis como Enric me plantearon hace varios meses que trajera una persona o que tratara de un tema realmente bastante novedoso, me pusieron una ecuación o un problema difícil a resolver porque tenía que buscar un tema de actualidad, un experto en la materia, un gran divulgador, y resulta que se dio una conexión cósmica porque esa persona estaba justamente al lado de mi despacho en Madrid. Y este es el profesor Fernando Barbero. Él hizo la tesis aquí hace 55 años, es de Segovia, es licenciado en matemáticas y en física. Hizo la tesis y es doctor por la Universidad de Bolonia, con una de las más prestigiosas becas
al Colegio de España en 1990, ¿no? El doctor en física de 1990. Después, como todo investigador que se precie, tiene que pasar su mili científica, es decir, lo que conocemos como postdocs. Se fue a la Universidad de Siracusa, en el estado de Nueva York, después se fue a la Universidad de Pensilvania, y allí se fue a trabajar con el profesor Astekar, que quizás para vosotros no diga nada, pero el profesor Astekar es uno de los cofundadores de la gravedad cuántica con lazos. De hecho, él, su trabajo principalmente es de la gravedad cuántica con lazos. Claro, explicar la gravedad cuántica con lazos que daría para no uno, sino para muchísimos seminarios, pero la idea es que es una alternativa, por decirlo de una forma muy simple y muy rápida, es una alternativa al Big Bang, es una alternativa también a la teoría de cuerdas. No se sabe aún si es del todo correcta o no, hay discusión sobre si es correcta. Pero lo que sí que nos hace pensar mucho es en que las matemáticas, la topología del espacio-tiempo, incluso se habla de átomos del espacio-tiempo, de la cuantización del espacio-tiempo, y entonces todo eso es lo que él desarrolló con el profesor Astekar en Pensilvania. A su regreso se estableció en lo que era el instituto, después se movió al Instituto de Estructura de la Materia y está actualmente interesado en la gravedad cuántica, la teoría cuántica de campos, y como también es matemático, pues también está interesado en la combinatoria. Es autor de más de 80 trabajos a nivel nacional de revistas internacionales de alto impacto. Ha dirigido tres tesis, y por tanto, como decía, es, yo diría que uno de los expertos nacionales e internacionales más importantes, porque encima tuvo la gran suerte de, creo que en Siracusa, coincidió con personas que han estado realmente directamente involucradas en el descubrimiento y observación de las ondas gravitacionales. Por tanto, mejor que él, yo creo que no hay nadie, o muy pocos diría yo en España, que pudiera ofrecernos una charla sobre este tema. Aparte de eso, tiene mucho interés en la divulgación científica. Es una persona muy activa también en el desarrollo de ir a los institutos de enseñanza media y a los estudiantes, como decía Luis Miret, intentar buscar vocaciones científicas para ver si capta, como si fuera una secta, la física, capta gente joven, porque la verdad es que son temas muy apasionantes y muy, muy interesantes. Por tanto, espero que disfrutéis de Fernando Barbero. Yo no sé si prefieres que las preguntas se prefieres... Me pueden interrumpir. Bueno, entonces... Un tron como este. Si vemos este pato nadando por un lago, pues vemos que va dejando una estela donde vemos unas ondulaciones que a todos nos parecen ondas. O la estela de un barco, como este de aquí. Por supuesto, las olas del mar, como esta ola que está rompiendo en la costa. O, si nos vamos a alta mar, algo como este, ¿vale? Estas son las ondas en el sentido más literal y visual que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, hay veces que uno se puede empezar a dudar. Por ejemplo, aquí vemos que esto es el mar, esto es una isla que hay en la costa de Francia, cerca de La Rochelle, y vemos estas extrañas olas que forman aquí como una cuadrícula. ¿Serán esto ondas normales? ¿Son ondas iguales que las otras que he mostrado ahí? Empiezan a dudar. Y por supuesto, todos hemos oído que aparte de estas ondas que vemos en los lagos, en un charco, pues hay otros fenómenos muy comunes en los que también intervienen las ondas. Por ejemplo, el sonido. Todos estamos, desde que somos pequeños, nos han dicho que el sonido son ondas, pero si nos paramos a pensar un poco, no está tan claro. Es decir, cuando uno empieza a preguntarse qué fenómeno, qué evidencia tenemos que nos asegure que el sonido son ondas, pues ya empieza un poquito a dudar. Entonces, bueno, aquí he puesto este órgano tan bonito que está en un monasterio en Coimbra. Aquí tengo una composición musical que no sé si se oirá.
bueno, se oye muy flojita, ondas sonoras, y por supuesto, hemos oído hablar también de las ondas de radio, por ejemplo, y ahí ya es algo mucho más misterioso, porque las ondas de radio no las vemos, nosotros ponemos la radio y oímos algo que nos dicen que se transmite por unas ondas, pero son unas ondas invisibles. Aquí estoy mostrando un radiotelescopio, que es un instrumento que sirve para recibir ondas de radio del universo, y cuesta trabajo hacerse al principio una idea del tipo de información que nos llega a través de esas ondas y cómo la interpretamos. Esto, por ejemplo, son imágenes tomadas del universo con microondas, que son similares a las que utilizamos nosotros para calentarnos el café del desayuno, para hablar por los teléfonos móviles, se utiliza mucho en telecomunicaciones y también se utilizan para hacer observaciones del universo, como por ejemplo estas del fondo de microondas. Y también sabemos que la luz, la propia luz visible, la luz con la que nos vemos, es un fenómeno ondulatorio. Pero vuelvo a hacer la misma pregunta que he hecho antes. ¿Qué evidencia tenemos de verdad sobre el carácter ondulatorio de la luz? Para que os hagáis una idea hasta qué punto no es nada evidente que la luz está formada por ondas, hasta principios del siglo XIX había realmente dos escuelas que estaban enfrentadas completamente. La escuela que defendía que la luz estaba formada por corpúsculos y no es que, o sea, sabemos ahora que esa no es la realidad, aunque habría que matizar eso un poco, y los defensores de esas ideas no eran idiotas. El principal y primero de ellos fue nada más y nada menos que Newton. Y luego había otro campo que tenía una idea completamente distinta, que decía que la luz era un fenómeno ondulatorio, aunque tampoco tenía una evidencia realmente muy clara. Hasta principios del siglo XIX no se llegó a entender bien que la luz realmente tiene naturaleza ondulatoria. Bueno, una vez hecha esta introducción, si uno se para a pensar, se da cuenta de que ni siquiera es tan fácil dar una definición de onda. Aunque todos es verdad que al menos algunas de ellas tenemos bien claro lo que son, como lo que pasa cuando tiramos la piedra en el estanque, sin embargo, si a uno le preguntan qué es una onda, pues no está muy claro. A mí en esas circunstancias me gusta ver lo que dicen los diccionarios. Los diccionarios son unos libros súper interesantes y he recurrido al diccionario a varios de ellos. Por ejemplo, el diccionario de la lengua española, ¿qué nos dice? Pues da dos acepciones, que lee, la primera, cada una de las elevaciones que se forman al perturbar la superficie de un líquido. Está claro que hay fenómenos ondulatorios de los que ya he hablado que no están recogidos por esa definición. Y da una segunda, que es cada una de las curvas, a manera de S, que se forman natural o artificialmente en algunas cosas flexibles, como el pelo, las telas, etc. Uno puede buscar diccionarios en otros idiomas, ¿no? Como tampoco iba a hacer una búsqueda exhaustiva, he recurrido al que tenía más a mano, un diccionario en inglés. Y es curioso hacer notar hasta qué punto la definición que da un diccionario inglés, que la traduzco, es cualitativamente distinta de la que aparece en nuestro diccionario de la lengua española, porque lo que dice es lo siguiente, dice, es una perturbación o variación que transfiere energía de forma progresiva de un punto a otro en un medio, y que puede tomar la forma de una deformación elástica, de una variación de presión, de intensidad eléctrica o magnética, de potencial eléctrico o de temperatura. No parece que tenga mucho que ver. Y aquí tengo que mencionar la definición de onda que dio mi profesor de física general cuando yo llegué a primero de físicas en la Complutense en el año 1981. Persona que llegó a ser una figura de la física española, experto en magnetismo, Antonio Hernando, que dijo lo siguiente, dijo, una onda es una condición de fase que se propaga. Yo recuerdo que salí de la clase diciendo, vale, perfecto, ya sé lo que es una onda. Pero yo según le iba dando vueltas a aquello en la cabeza, yo, vale, la parte de que se propaga, esa más o menos la entendía. Pero lo otro no lo entendía, no era capaz de saber lo que era aquello. Y bueno, pues con el paso de los años, uno le da vuelta a estas cosas y termina haciéndose una composición del lugar, pero no era fácil, ni siquiera para el profesor de física de la Complutense, explicar así en una pequeña en una frase corta qué son las ondas. Yo de hecho, y aquí ya voy a decir algo que puede resultar raro para parte de la audiencia, pero que yo creo que es un mensaje interesante que hay que transmitir para que se entienda un poco cómo funciona la física, yo voy a dar una definición matemática entre comillas, que es esta cosa completamente ininteligible que pone aquí. Voy a decir que son las soluciones de una cierta ecuación, de un cierto tipo. Esto es simplemente por dejar clara la idea
de que cuando hacemos física, nosotros tenemos que hacer una serie de cosas. Hay que identificar cuáles son las leyes que rigen los fenómenos físicos, pero luego, con ello, tenemos que hacer un modelo cuantitativo que nos permita hacer varias cosas. Primero, saber si somos capaces de explicar los fenómenos que conocemos. Segundo, predecir otros fenómenos nuevos y para comprobar si la teoría es correcta, y esos fenómenos nuevos luego tendrá que ir un físico experimental, alguien que haga experimentos o observaciones para ver si son verdad. ¿Vale? Por lo visto, ahí cuenta una anécdota de Stephen Hawking, de cuando él escribió el primer libro que le hizo verdaderamente famoso para el público en general, que es un libro que se titula Una breve historia del tiempo. Y por lo visto, su editor le dijo que por cada ecuación que pusiera en el libro iba a perder a la mitad de los lectores. Y entonces Hawking decidió escribir el libro sin poner ninguna ecuación. Y de hecho, si lo leéis, pues efectivamente no hay ninguna. Yo así de primeras he intentado evitar el riesgo de poner una ecuación diferencial y entonces he conseguido algo que es un poco, que describe lo que pasa. Es decir, es una máquina, como luego voy a contar, donde uno emite algo que representa la onda y si ha acertado le sale por ahí un cero. ¿Vale? Bueno. Unos cuantos comentarios matemáticos antes de ir a hablar de la física. Eso que he contado, o sea, esto lo cuento para que se entienda cómo trabajamos los físicos, no porque pretenda que se comprenda todo lo que he dicho hasta aquí. Es una cuestión de transmitir cuál es, en qué forma trabajamos nosotros. Ese objeto matemático que he metido ahí, que tampoco, sobre el que por supuesto no voy a decir más detalles, contiene información física de verdad, que puede ser de muchos tipos. Por ejemplo, puede ser la distribución de la presión en el aire y cómo cambia con el tiempo. Esto es fundamental para ver si mañana va a llover o no va a llover. Eso es lo que aparece en los mapas del tiempo, los mapas que nos hacen los meteorólogos. Por ejemplo, cuál es la distribución de presiones y, muy importante, cómo va a cambiar. ¿Van a subir? ¿Van a bajar? ¿Hay riesgo de lluvia? ¿No hay riesgo de lluvia? Nos dice también la distribución de velocidades en un fluido. El propio mapa del tiempo ilustra lo mismo. Yo necesito saber hacia dónde sopla el viento, porque si voy a salir a navegar, pues el que haya más o menos viento, pues es cuestión de vida o muerte. Y, hablando de otras cosas más raras, pero que luego que describen también fenómenos cotidianos, por ejemplo, la distribución de los campos electromagnéticos, que son los que representan la luz, las ondas de radio, lo que he dicho antes. ¿Vale? Esa máquina que he dibujado ahí, bueno, que me han dibujado, yo no sé dibujar también, lo que representa es un conjunto de operaciones matemáticas, pero que no son unas operaciones elegidas al azar. Alguien ha tenido que ver, a partir de los detalles físicos del fenómeno que queremos describir, cuáles son esas operaciones. ¿Vale? Y esto es una cosa de cultura general. Una de las cosas realmente fascinantes de la manera en la que funciona la física es que, a veces, un montón de fenómenos que parece que son distintos vienen descritos exactamente de la misma manera. Hay una ecuación que describe la mayor parte de las ondas que conocemos que recibe el nombre de ecuación de ondas. ¿Vale? Simplemente una cosa de tipo cultural. Y no le he hecho caso a Hawking ni la he puesto aquí, simplemente para que se vea que es, bueno, pues que es una ecuación que se escribe con símbolos matemáticos. Esto que aparece aquí en verde es la velocidad de propagación de las ondas. Es decir, cosas, esto es lo único que es medio inteligible, pues eso lo he puesto para poder decirlo. La velocidad a la que se propaga una onda, que es algo que en algunos casos depende del medio, por supuesto aparece ahí y es uno de los ingredientes básicos, ¿de acuerdo? Estas ecuaciones no se contemplan, se resuelven. Y como he dicho antes, sirven para hacer predicciones. Si a mí me dicen cuál es la situación actual, por ejemplo, la distribución de presiones en una cierta región, yo eso lo meto en la ecuación y soy capaz de predecir cuál va a ser esa distribución un poco más adelante. ¿Vale? Bueno, hay una serie de cosas que son un poco más técnicas, de las que no voy a hablar ahora, y simplemente comentar un pequeño detalle, y es que, bueno, el dibujo este que me han hecho de la máquina esta, pues está hecho un poco con intención, porque muchas veces los físicos escribimos la ecuación de ondas con estos símbolos. Es como una cajita que le ponen una cosa al lado y da un cero. Muy parecido a lo del dibujo de la máquina. Bueno, tipos de ondas. Esto es simplemente lo que he contado antes, es una introducción un poco para que se capte, aparte de lo que son las ondas, la filosofía de cómo hacemos el trabajo los físicos. Ahora, vamos a empezar, como el tema de la charla son las ondas gravitatorias, conviene saber cuántos tipos de ondas hay, o por lo menos tener una idea de la variedad de ondas para poder en algún momento explicar en qué se parecen esas ondas gravitatorias que se acaban de detectar hace un par de años a las ondas que conocíamos anteriormente. Entonces, hay tres tipos principales que podemos, que son los que presento aquí, lo que podemos llamar ondas mecánicas,
ondas electromagnéticas y las propias ondas gravitatorias. Por supuesto, si buscáis en libros o por la Wikipedia, que tiene un artículo sobre ondas que está bastante bien, encontraréis que aparecen una lista inmensa de tipos de ondas distintos. La realidad es que la mayor parte son ondas mecánicas y lo que sí que es cierto es que los detalles de cómo del fenómeno ondulatorio pues sí que son muy variados. Y de hecho pues podréis encontrar, por ejemplo, ondas sísmicas, que a fin de cuentas son vibraciones del suelo, o sea, claramente es algo mecánico. Ondas en el agua y en fluidos hay de muchísimos tipos, que simplemente enumero aquí solo algunos, por ejemplo, los tsunamis que se producen cuando hay un terremoto submarino son ondas en el agua. Luego hay otras ondas un poco más exóticas, por ejemplo, uno puede ver que hay ondas químicas, cuando uno pone una serie de reactivos y los pone en una superficie suficientemente grande, hay veces que la reacción no se produce de forma homogénea en todo el medio, sino que empieza en un sitio y va desplazándose por el medio. Es muy bonito. Por ejemplo, hay una reacción que se llama la reacción de Belousov-Zhabotinsky, que uno puede ver los vídeos en YouTube, y se ve que hace unos patrones muy bonitos porque la reacción de alguna manera se va propagando por el medio, ¿vale? Y incluso en flujos de tráfico, si pilláis un atasco como los que ha habido esta mañana en Madrid por culpa de la lluvia, pues uno lo que ve es que si se fija un poco, si no está mirando el coche delante, sino unos que van por ahí, se ve que el movimiento de los coches se transmite un poco como una onda, es decir, uno ve que empiezan a moverse los coches que están más lejos y que ese movimiento va transmitiéndose un poco hacia atrás hasta que te toca a ti y ya tienes que fijarte en conducir y no distraerte con otras cosas, ¿vale? Bueno, por añadir algo de información sobre cosas que hacen las ondas, es muy importante saber que transmiten energía e información. Y esto lo hacen a través, en algunos casos, a través de un medio sin que haya transmisión de materia. O sea, no es como mandar cartas, que uno coge un trozo de papel físico y lo manda de un sitio a otro. La información que transmiten las ondas o la energía que transmiten las ondas la hacen por un procedimiento interesante en la medida en que sin que haya un movimiento neto de la materia, sí que se transmite la información. ¿De acuerdo? Se propagan con velocidades finitas y propias del medio en el que se mueven. Por ejemplo, se sabe que la velocidad, por ejemplo, si vemos una tormenta, pues todos estamos acostumbrados a ver el resplandor del relámpago y luego, un rato más tarde, el ruido del trueno. E incluso, pues probablemente todos sabéis cómo utilizar esa información viendo cuál es el retraso entre el destello de luz y el sonido del trueno para calcular la distancia. La idea básica es simplemente saber cuál es la velocidad de la luz, unos 340 metros por segundo, y medir el tiempo en el que se propaga. Bueno, pues si en vez de transmitirse las ondas por el aire, vemos, por ejemplo, cómo se transmite el sonido por el agua, las ondas son análogas, vienen descritas por esa ecuación que he contado antes, pero la velocidad es mucho mayor, es unas 5 veces mayor. Y de hecho, si uno, por metales, por ejemplo, que son muy rígidos, esas velocidades pueden llegar a ser de unos cuantos kilómetros por segundo. O sea, velocidades muy, muy rápidas, ¿vale? Bueno, y una última cosa sobre los fenómenos ondulatorios normales, y es que hay cosas que son muy características de las ondas habituales, las que vienen descritas por esta ecuación que he hablado, que son los fenómenos de interferencia, de difracción, reflexión y refracción. Como la reflexión y la refracción es más o menos lo que conocemos más, voy a fijarme un poquito más en los dos fenómenos un poco más raros. Fenómeno de interferencia. Bueno, pues consiste en lo que se muestra esquemáticamente en esta imagen. Imaginaos que esto de aquí es simplemente una cubeta donde hay agua, que la estamos viendo desde arriba, y que en dos puntos, con algo que toque la superficie, generamos unas ondas. Las ondas simplemente consisten, en este caso, en unas ondulaciones de la superficie que se van a mover. El color que estoy utilizando aquí, el color claro, está señalando la parte de la superficie que está más cerca de nosotros. El color oscuro, pues son valles que hay en la superficie del agua. Y los colores intermedios, pues situaciones intermedias. Y entonces se ve algo que realmente es muy bonito desde el punto de vista visual. Cuando yo tengo dos ondas como estas, hay zonas donde se refuerzan, por eso lo veo blanco. Hay otras zonas donde se refuerzan en el sentido contrario, por eso lo veo negro. Y hay zonas donde unas contrarrestan perfectamente a las otras, que son estas curvas con forma de hipérbola que se ven tanto a un lado como a otro. ¿Vale? Y si sabéis lo que es una hipérbola, pues los dos puntos en los que se generan las ondas son precisamente los focos de la hipérbola.
La interferencia, que puede parecer muy aburrida cuando uno lo presenta en un diagrama gris como ese, pues hay veces que tiene manifestaciones visualmente mucho más bonitas. Por ejemplo, los colores que se producen en las pompas de jabón o los colores que vemos algunas veces cuando sobre una superficie de agua hay una capa fina de grasa. Esos colores tan vivos se deben a un fenómeno de interferencia. Y el que aparezca unos colores a otros simplemente lo que refleja es el hecho de que la pompa de jabón o la superficie de grasa que hay sobre el líquido no tiene un espesor uniforme, sino que el espesor cambia un poquito. La difracción. Pues la difracción es un fenómeno muy interesante que consiste en que las ondas, aunque se propaguen en cierto sentido en línea recta, cuando se encuentran con un obstáculo, pueden bordearlo de alguna forma. Esto que he puesto aquí consiste en lo siguiente. Yo tengo una pantalla en la que hay un agujero, mando unas ondas planas, claro, solo pueden pasar por donde está el agujero, y si os fijáis, en lugar de seguir una banda de la misma anchura de la apertura para siempre, pues lo que pasa es que realmente se produce como un haz que diverge a partir de aquí. Cuanto más estrecho es ese agujero en comparación con el objeto de onda, más se abre. Y esa es una de las razones por la que, por ejemplo, el sonido no se propaga en línea recta. O sea, nosotros, si alguien sale fuera de la sala y grita, aunque yo no le esté viendo, le voy a oír. Bueno, pues es un fenómeno que tiene que ver con esto, con la capacidad que tienen las ondas para sortear los obstáculos y pasar por las esquinas. Esta otra foto ilustra lo mismo. Esta es la sombra de un disco circular. Ingenuamente, si uno no se fija mucho o no lo hace en las condiciones apropiadas, pues piensa que la sombra de un disco pues va a ser una sombra oscura, donde voy a pasar de una región de oscuridad completa a una región donde hay un brillo uniforme de forma brusca y sin más detalle. Si uno hace el experimento con cuidado, pues lo que observa es que la situación, que la realidad no es exactamente así. La transición entre la sombra y la luz es una transición un poco más gradual y se producen estos anillos curiosos alrededor. La sombra es más complicada. Si os fijáis en esta imagen, se ve un puntito un poco más iluminado en el centro. Eso es un fenómeno típicamente ondulatorio y, bueno, como no me voy a alargar mucho, si luego hay preguntas, contaré un poco la historia de ese punto. Muy importante. De hecho, este puntito fue el responsable de que a partir de la segunda década del siglo XIX los físicos quedaran convencidos de que la luz tiene naturaleza ondulatoria. Bueno, he hablado de tres tipos de ondas. Ondas mecánicas, ondas electromagnéticas y ondas gravitacionales. Voy a explicar algo, pero muy poco, sobre cuáles son los mecanismos responsables de que una onda sea mecánica o sea electromagnética, para que se entiendan cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias, en qué condiciones se producen ondas de cada tipo y cómo las detectamos. Porque, a fin de cuentas, nosotros necesitamos tener la manera de producir las ondas, pero luego también ver que están ahí. ¿De acuerdo? Sobre las ondas mecánicas, voy a decir muy poco, solo lo que está puesto aquí. Se producen en medios elásticos. Un medio elástico es, por ejemplo, la cuerda de una guitarra. Si yo pulso la cuerda, si hago fuerza sobre la cuerda de la guitarra, la cuerda se deforma un poco. Esa deformación tiende, o sea, las fuerzas que se producen debido a que he tensado la cuerda, lo que tienden es a llevar la cuerda a la configuración que tenía al principio. Y es en ese proceso en el que intenta llevarlo, pero se pasa un poco, luego entonces se queda corto y tal. Ese proceso, que es un proceso complicado, genera una onda primero en la cuerda y además, por interacción con el aire, una onda de sonido. ¿Vale? Entonces, lo que es muy importante es tener presente que, por ejemplo, también cuando yo tiro una piedra en un estanque, yo lo que hago es deformar la superficie y ahí hay una fuerza recuperadora que es parte de la fuerza de la gravedad y otra parte es la fuerza debida a la tensión superficial del líquido que intenta llevar la superficie otra vez a la condición inicial que tenía. ¿Vale? Es muy importante en el caso de las ondas mecánicas, como por ejemplo también es el sonido, que su velocidad de propagación, como ya he dicho antes, depende de las propiedades del medio. El sonido no va a la misma velocidad en el aire, que en el agua, que en el acero. ¿Vale? Y bueno, pues si uno estudia un poquito más los detalles de esto, pues ve que esa ecuación de ondas de la que hablaba antes describe perfectamente bien el comportamiento de las ondas mecánicas. Las ondas electromagnéticas, el segundo tipo de ondas de las que he hablado antes. El electromagnetismo es algo con lo que realmente afecta a nuestras vidas de forma, ya no nos damos ni cuenta, pero el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo
que está en gran parte configurado por nuestro dominio de la radiación, de lo que es el electromagnetismo. Como pongo aquí, hay una parte enorme de la tecnología que tiene que ver con esto. En la antigüedad se conocían fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos. Los propios nombres ya nos hacen pensar que esto lo sabían los griegos. Los griegos ya habían identificado un tipo de fenómenos que llamaban eléctricos y otros que eran magnéticos. En el siglo XIX, Maxwell, uno de los grandes científicos de los físicos de toda la historia, se dio cuenta de que electricidad y magnetismo en realidad eran dos facetas de algo más, de algo que incluía las dos, que él llamó electromagnetismo. Una teoría, esta fue la primera teoría unificada que hubo en la física de verdad, en serio, ¿no? El electromagnetismo de Maxwell, que nos permite hacer ver que tanto la electricidad y el magnetismo en realidad son dos facetas del mismo fenómeno. Maxwell, bueno, pues lo que era su teoría lo escribió en unas ecuaciones. Ya con esto he perdido a otra cuarta parte de la audiencia, no voy a explicar lo que son. Simplemente, y también como cosa de cultural, al campo eléctrico se le suele llamar con la letra E y al campo magnético una letra B. Pero no hay que perder de vista hasta qué punto estas ecuaciones son importantes. Es decir, una gran parte de la tecnología moderna sale de aquí. Por ejemplo, Maxwell, estudiando esas ecuaciones, que él postuló a base de pensar mucho en los comportamientos, los experimentos que ya se habían hecho sobre electricidad y magnetismo, Maxwell fue capaz de sacar conclusiones realmente increíbles. Desde mi punto de vista, la más alucinante es que él se dio cuenta de que la luz, que era un fenómeno del que no se sabía prácticamente nada, en realidad es un fenómeno electromagnético. Y aunque puede parecer imposible, hay un argumento muy simple que permite ver, que permite transmitir cómo Maxwell se dio cuenta de eso. Y el argumento es muy sencillo, él empezó a jugar con las ecuaciones. En esas ecuaciones aparecen unas constantes de la naturaleza que ya había medido los físicos, lo que se llama la permeabilidad eléctrica, la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica. Faraday, Ampère, los físicos que habían estudiado los fenómenos electromagnéticos antes que Maxwell, habían medido esas cantidades. Bueno, pues Maxwell, jugando con esto, hizo unas cuentas, le salió la ecuación de ondas, esa que hemos puesto antes, le salía una cosa que era la velocidad, esa que puse en verde, y esa velocidad pues tenía que ver, es una fórmula muy sencilla, en la que aparece esta cosa de aquí, la permeabilidad y la permitividad. Cuando calculó numéricamente cuál era esa velocidad, resulta que le salió la velocidad de la luz, que otros físicos habían medido. Yo me imagino que la cara que se le quedaría a Maxwell tenía que haber sido como para verla, porque el que haciendo unas cuentas de repente te salga una velocidad que tú reconoces como la velocidad de la luz, que era un fenómeno completamente misterioso hasta ese momento, es realmente uno de los descubrimientos más trascendentes de la ciencia moderna. Y ya a partir de ahí, pues él postuló que la luz, o sea, era un fenómeno electromagnético, y de alguna forma ese es el nacimiento de toda la tecnología que tiene que ver con los motores eléctricos, la iluminación, la radio. Una pregunta que uno se puede hacer y que de hecho los físicos de la época se hicieron, dijeron, bueno, aquí hay unas ondas, estas son unas ondas diferentes. ¿Serán unas ondas como las del sonido o las ondas que vemos en los estanques? Es decir, ¿son ondas elásticas? De hecho, era tan natural pensar que las ondas electromagnéticas eran un tipo de ondas elásticas que propio Maxwell intentó construir un modelo mecánico. Y para que os hagáis una idea hasta qué punto esto era literalmente cierto, esto es una ilustración de uno de sus artículos, y esto que aparece aquí, que es una especie de complicado mecanismo, yo no sé cómo llamarlo de otra manera, donde aparecen estos hexágonos que parece que dan vueltas y luego unas bolitas que están por ahí metidas, era un modelo mecánico que él se hizo para intentar realmente explicar esas ondas electromagnéticas que había postulado como las ondas esas que había puesto antes aquí en el somier, este que puse de los muelles, esto que puse aquí, que estoy viendo mal. Como las ondas mecánicas, las que uno podría tener más o menos en un sistema de muelles y masas, ¿vale? Esto realmente fue una cosa que produjo uno de los episodios más interesantes de la historia de la ciencia, porque parecía estar tan claro que tenía que haber un medio material que vibraba para explicar las ondas electromagnéticas que los físicos se pusieron a buscarlo. Bueno, lo primero que hicieron fue ponerle nombre.
De hecho, este nombre es incluso anterior, lo llamaba el éter lumínico, y es un nombre que le dio Huygens, que era un físico holandés del siglo XVII. Los físicos empezaron a buscar este éter que tenía que tener unas propiedades rarísimas, pero muy interesantes, y no lo encontraban. La historia es mucho más larga de lo que puedo contar aquí y no puedo resumirla con facilidad, pero sí que es importante recordar que toda la confusión que hubo con respecto al tema este del éter lumínico, de si había un soporte mecánico para la luz o no, fue lo que en última instancia dio origen a la relatividad especial, una de las teorías de Einstein. O sea que eso, desde el punto de vista histórico, pues es realmente importante. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿qué oscilan las ondas electromagnéticas? Hemos dicho que las vibraciones mecánicas, pues lo que oscilan son, yo qué sé, las partículas de la cuerda del violín. Bueno, pues en las ondas electromagnéticas lo que oscilan son los campos electromagnéticos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues no es fácil explicar lo que es un campo, pero uno puede dar una idea aproximada y yo creo que comprensible. Ese es un objeto matemático, de hecho era la cosa esa que metíamos en la máquina infernal que he puesto al principio, que lo que hace es decirnos cuánto vale una cierta magnitud física en cada punto del espacio y en cada instante de tiempo. Por ejemplo, pues, volviendo a un ejemplo parecido al de antes, del campo de presiones, pues un campo de temperaturas. ¿Cuál es la temperatura que hace en cada punto de esta sala en cada instante del tiempo? Si hablo del viento, pues lo que he dicho antes. ¿Cuál es la velocidad en cada punto? Y de hecho, por ejemplo, con un campo de velocidades como lo que he dicho del viento, pues uno puede representarlo con unas flechas, algo así. Para que tengáis una imagen pictórica, como los campos es algo de lo que los físicos hablan a cada momento, pues tener una idea como esta. Puede ser un número, pero puede ser algo como una distribución de flechas. ¿Cómo se emiten la radiación electromagnética? Está bien claro cómo hacemos una onda en un estanque, tiramos una piedra, y está bien claro también cómo producimos un sonido. Golpeamos o pulsamos la cuerda de la guitarra. Pero una onda electromagnética, ¿cómo se produce? Bueno, pues Maxwell, los físicos de la época, encontraron la respuesta. Son las cargas eléctricas aceleradas. Si yo cojo una carga eléctrica y la muevo así, eso produce una onda electromagnética. Y ahora, la pregunta complementaria. ¿Cómo se detectan? Es decir, cuando vi una onda electromagnética, ¿cómo me doy cuenta yo de que está ahí? Pues lo veo también viendo qué efecto produce sobre las cargas. Cuando una pasa una onda electromagnética, si yo tengo una carga eléctrica, la carga eléctrica va a oscilar. De hecho, aunque esto parece una cosa de perogrullo, si uno es suficientemente ingenioso, por ese procedimiento uno construye una emisora de radio y un receptor de radio. Es decir, lo que hace la emisora de radio es convertir la voz del locutor del programa de entrevistas en algo que modula una onda electromagnética. Esa onda la emite una antena por un procedimiento que consiste en hacer vibrar las cargas que están en la antena. La onda se propaga y luego la radio lo que hace es exactamente lo contrario. La antena de la radio tiene unas cargas eléctricas que empiezan a vibrar cuando llega la onda. Si uno astutamente ese movimiento lo amplifica, lo rectifica para extraer la señal, es capaz de convertir la señal, por ejemplo, en una señal de audio, lo que nosotros oímos. ¿De acuerdo? O sea, muy importante. Tanto son las cargas aceleradas las que emiten la radiación, y es el efecto sobre cargas que estaban quietas y que empiezan a oscilar, como nosotros las detectamos. ¿Vale? Bueno, y aquí no voy a decir mucho. De hecho, voy a aprovechar que ya he hablado antes de relatividad para pasar a lo siguiente. Tengo que llegar a las ondas gravitatorias, o tengo que decir algo sobre gravitación. La gravitación clásica, la primera teoría de la gravitación, se debe a Newton. Todos habréis oído hablar de la anécdota esta de la manzana, que no se sabe si es verdad o si no es verdad, pero todos sabemos que Newton fue el que fue capaz de formular las leyes de la gravitación y decirnos cómo, cuantitativamente, cómo se relaciona la aceleración de caída de las cosas con una serie de propiedades de masas y distancias. ¿De acuerdo? Bueno, sucede que la teoría de verdad de la gravitación es la que sabemos ahora a fecha de hoy que es la más correcta, no es la gravitación de Newton, sino la segunda teoría de la relatividad que formuló Einstein. Einstein realmente es muy difícil ser, cuesta trabajo transmitir hasta qué punto Einstein hizo contribuciones fundamentales a la física, porque tiene algo así como media docena de contribuciones que por sí solas ya habrían pasado a la historia.
Una de las más conocidas es la teoría de la relatividad, pero en realidad no es una teoría, son dos, y son dos teorías que son muy distintas una de la otra. La teoría de la relatividad especial, la primera que formuló en el año 1905, es una teoría que lo que nos enseña es qué es lo que sucede cuando describimos el mismo fenómeno físico desde dos sistemas de referencia que se mueven uno con respecto a otro. Esto puede parecer una cosa bastante insulsa, pero del análisis que hizo Einstein se desprenden conclusiones que son realmente dramáticas. Por decir solo dos, las ideas que habíamos tenido hasta hace un siglo sobre qué significa el espacio, qué es el espacio y qué es el tiempo, cambian completamente en el momento en que Einstein formula su relatividad especial. En el siguiente sentido, el tiempo pasa a no ser un tiempo absoluto, cada observador tiene un tiempo propio que es diferente de los demás, y el propio concepto de espacio también pasa a ser un concepto que depende del observador. No hay un espacio universal ni un tiempo universal, sino que son conceptos relativos. De hecho, la palabra relatividad en realidad procede de ahí, ¿eh? Yo creo que es un nombre bastante malo, pero se lo puso Einstein y nadie se atrevió a cambiarse, ¿vale? La segunda teoría de la relatividad que formula Einstein es lo que se conoce como relatividad general. Y la relatividad general no se parece en nada a la otra. La relatividad general es una teoría de la gravedad. De hecho, es la teoría relativista de la gravitación. A fecha de hoy, todos los indicios nos dicen que es la teoría correcta. Y explica la gravedad como un efecto geométrico. Y esto es imposible de explicar. De hecho, es imposible casi de entender, ¿no? Pero esa es la realidad. Y es una de estas cosas que uno se tiene que meter en la cabeza para meditar sobre ella e intentar ver si puede llegar a entenderlo un poquito mejor. ¿De acuerdo? Yo he hablado antes de la gravitación de Newton y he dicho que la relatividad general es una teoría un poco mejor, pero por supuesto, eso no quiere decir que la gravitación de Newton esté mal. Eso lo que quiere decir es que la gravitación de Newton es un límite de la otra teoría. Es un límite que en ciertas circunstancias es lo que de manera efectiva vemos. Y esas situaciones son ordinarias en cierto sentido. Cuando los campos gravitatorios no son muy intensos, por ejemplo, el campo gravitatorio del Sol, o las velocidades relativas entre las cosas que se mueven no son muy grandes, como por ejemplo las velocidades de los planetas en el sistema solar, la teoría de Newton es perfecta. Pero hay circunstancias, y en el universo se ven fenómenos, en las que esas dos aproximaciones no son verdad. Y entonces tenemos que recurrir a la relatividad general. Como toda buena teoría, explica ciertos fenómenos que no se habían podido interpretar hasta la época. Hay uno muy famoso, que es lo que se llama la rotación de perihelio de Mercurio. Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol. La órbita de Mercurio no es una órbita circular, sino que es una órbita elíptica. Y esa elipse, en lugar de permanecer quieta en el espacio, va girando lentamente. Los astrónomos no eran capaces de entender por qué estaba sucediendo eso. De hecho, para ser más precisos, eran capaces de explicar parte de ese movimiento que se llama rotación del perihelio, pero no todo. Hasta que llegó Einstein y con su teoría de la relatividad general fue capaz de calcular exactamente que eso que no eran capaces de ver los astrónomos era lo que predecía su teoría. Pero, por supuesto, aparte de explicar algunas cosas que no encajaban, la teoría hace un montón de predicciones, ¿no? Hay algunas que son un poco más raras de describir, pero hay otras que ya estamos hartos de oír, por ejemplo, y que son espectaculares. La existencia de unos objetos que se llaman agujeros negros, algo realmente exótico, pero que se sabe que vive por ahí. La existencia, por ejemplo, de algo que se llaman lentes gravitatorias, que antes hemos visto una imagen, cuando estaba poniendo lo del radiotelescopio y del fondo de microondas, la imagen siguiente, soy capaz de llegar para atrás. La imagen esta que he puesto aquí en realidad está elegida a propósito porque en realidad esto es un cúmulo de galaxias donde se ven unas imágenes deformadas de un color más azulado, que es el efecto son debidas al efecto que tiene este cúmulo de galaxias sobre la luz de lo que hay detrás. Y eso es lo que se conoce como una lente gravitatoria, ¿no? O sea, que eso está puesto ahí por eso. Y, bueno, curiosamente, uno puede pensar que estas cosas no sirven para nada y que no tienen ninguna relevancia práctica. Pues bueno, no es que tengan muchas, pero hay, por ejemplo, pero sí las tienen. Por ejemplo, el GPS, ese que llevamos todos en el móvil para ir por la carretera y no perdernos, es un sistema que tiene que tener en cuenta la relatividad general para decirnos que la desviación por la que tenemos que meter está a 300 metros. Si no hubieran conocido los ingenieros la relatividad general
cuando se diseñó el sistema GPS, se habrían vuelto locos, porque habría sido incapaz de dar la posición, pero no por unos metros, por cosas como kilómetros. Además, sería un efecto que se iría acumulando con el tiempo, un desastre. Pero si uno tiene en cuenta la relatividad general, es capaz de hacer que el sistema funcione. ¿De acuerdo? Y hay una predicción extraordinaria de esta teoría, que son las ondas gravitatorias, que es el tema de la charla. Para poner la última ecuación y que no y ya quedarme tranquilo, pues igual que hay unas ecuaciones que son las ecuaciones de Maxwell, el campo gravitatorio viene descrito por unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Einstein, que aunque son difíciles de explicar desde el punto de vista matemático, es posible dar una idea de su contenido con